Brian Hernández. Kundas Pixamili. William. PIXAMUS. Osiris Martínez. Presente, profesor. Brian Hernández. XD. Pixamuse. Hey, hey, chicos. Brian Hernández. Ok. Mario César Subelsa. Hola, Carlos. Alonso Rebolledo Arellano. Hola. Thank you.
Redmat. Estrenamos 2.93. Hey, hey, chicos, ¿qué hay? ¿Cómo están? Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Empezar este stream de miércoles, bienvenidos. Provechito soy. Se escucha feo, ¿no? Este stream de miércoles. Bueno, a los mexicanos podrán identificarse con eso. Pero no es un stream de miércoles, es un stream en miércoles. ¿Sale? ¿Qué tal? ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha bien el audio? ¿La música? ¿Todo bien? Vamos a chilear, a janguear un ratito. Vamos a ponernos Brian chill. Hernández. Hola. ¿Qué hay, Brian? ¿Qué hay, Willy? ¿Cómo están? Osiris, presente Hernández. Profesor, dice que hay Osiris. Hey. ¿Qué hay, Mario? Hola, hola. Buenas noches. Alfonso, bienvenido. Bienvenido, Mario. Redmat dice, estrenamos 2.93. De hecho, sí, ya lo instalé. Apenas hoy lo instalé. Lo voy a estar probando. Y si quieren, en unos cuantos streams, podemos andar checando ahí las updates. ¿Qué les parece? ¿Nos aventamos? Fanny dice, provechito. Soy Fanny, por cierto, estoy en mi otra cuenta. ¿Qué hay, Fanny? Muchas gracias. Y ahora sí, barriga llena, stream contento. ¿Qué hay, Brian? Dice, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo bien al 100. Dice, yo con todo bien, haciendo tarea de matemáticas. Híjole, eso es todo. Es todo cumplido, pero ya estamos aquí en el stream. ¿Qué hay, chicos? ¿Cómo les fue en su semanita? ¿Qué tal en su fin de semana? ¿Hicieron muchas cositas? ¿O se dedicaron únicamente a descansar? Platíquenme.
también. Ahora sí tenemos bastante gente al inicio. Por lo regular estamos aquí el Brian y Will al inicio, pero ahora sí llegaron varios temprano. Qué bueno, chicos. Este stream está muy interesante, chicos. Como empezamos la semana pasada, nos quedamos en que hicimos nuestro sketch, ¿no? Hoy vamos a limpiar ese sketch y a prepararlo para pasarlo a 3D, ¿sale? Por ahí escuché algunos, no escuché, sino que vi unos comentarios en los comentarios del stream de la semana pasada, como queriendo adivinar de qué iba este proceso. Y por ahí iban, que según dicen que voy a... Brian Hernández, te tengo un... A pasarlo ahí a... Todo bien. A 3D modelando con esa parte, pero no, por ahí no va. Dice Brian, te tengo un chismecito. ¿Sabías que existe un oso pelón? ¡Ah, no manches! Pero, o sea, es una raza de osos pelones. Por cierto, aprendiste bien, ¿eh? Ahí tengo chismecito, eso es todo. Qué bien, Will, qué bien, todo bien. Dice, lo escuché de Pixamius. Ah, ok. No, no es una raza de oso pelón. Los osos que tienen sarna se quedan pelones. Entonces se ven así medio, medio raritos. Ahorita les pongo una foto. Déjenme abrir aquí mi moodboard, que me faltó abrir mi moodboard. Ya para empezar a compartirles pantalla. Aquí está. Aquí está esto. ¿Saben de qué me faltaron referencias? Creo que de qué me van a faltar referencias. De la pelvis. Pero bueno, esas las conseguimos ya que vayamos a empezar con la pelvis, ¿sale? Ahorita no son tan, tan urgentes. Vientos. Ando entrando en el mood, ¿sale? Brian Hernández, puse un comentario. ¿Qué pasó? Dicen, chicos, dice Brian... Puse un comentario en el canal de el tipo que recomendaste y dejé que venía de aquí. Nice, de este Roberto MTZ, Roberto Martínez. Ah, sí, así háganle, chicos. Que nos vea. Me gustaría recomendarlo, entrevistarlo. Quiero en un futuro, ya que el canal monetice bien y que pueda dedicarle un poco más de tiempo. Sí, quiero en serio empezar a entrevistar gente. Ajá, pienso empezar así como local. Roberto MTZ, a pesar de que tiene un buen de números en sus cuentas, pues tal vez sería como más probable porque hablamos el mismo idioma, etc. Entonces, gente como local de aquí de México, para también que esta sea una plataforma donde nos conozcamos, donde se puedan hacer contactos entre artistas, ¿no? Porque siento, he visto que sí, aquí en México hay artistas y hay artistas muy, muy buenos, pero por lo menos en lo que yo he visto, como que no hay ese contacto entre artistas, como que no se conocen unos a otros. Entonces, estaría chido que Pixamius fuera esa plataforma donde llegaran todos a hanguear, ¿no? Y así, pero bueno, vamos a empezar, chicos. Ya vamos a darle. Ya con esta bienvenida estuvimos bien. Y vamos a empezar. Déjenme compartirles aquí lo que tenemos de este lado. Listo, ahí está mi pantalla. ¿Pueden verla? Confirmen. De hecho, se supone, por ahí vi, no lo he visto porque he estado medio apurado, pero se supone que ya deberíamos de tener como esas funciones de chat avanzado aquí en el chat del stream. No sé, según yo ya deberíamos de tenerlas. Si no, voy a checar para ver si tengo que activarlas en algún lado.
eso del super chat y eso, creo que ya debería de estar. Brian Hernández. Pero no estuve sé. Estuve trabajando un... Y en el... Y creo que ya puedo activar las suscripciones de YouTube. Ese de que te aparece Brian el Hernández. Botoncito de unirte. Ahí creo que ya puedo activar esa opción. Y también otra cosa es, bueno, no sé si activar esa opción o activar como abrir una cuenta de Patreon y eso. No sé, pero bueno, eso ya lo dejaremos para otra sesión, ¿vale? Dice, ¿estuviste trabajando un poco en eso? No, así como lo dejamos el stream pasado, así lo dejé, así, no lo he tocado, ¿sale? Este proyecto lo vamos a ir avanzando así, pasito a pasito nosotros en el stream, ¿sale? Creo que te fuiste temprano, entonces tal vez no alcanzaste a ver lo último, pero sí como que lo remarqué, lo traté de poner un poco en limpio. No al 100, porque en este stream es donde vamos a irlo preparando, pero sí traté de que pues las líneas se vieran más definidas y así. Entonces, sí lo pueden ver, ¿verdad? Ahí lo ven bien. Redmat. Estoy probando el Brian Hernández. No estuve hasta él. Brian Hernández. Sí. Dice Redmat, estoy probando el Line Art Modifier y uff, está buenísimo. Puedes hacer el fondo en 3D y te hace el Line Art. Sí vi que está muy, muy cañón. Quiero probarlo. A ver si no es en este, en el stream que viene, en el que le sigue, a ver si nos aventamos un stream viendo las nuevas funciones de Blender. ¿Qué les parece? No estuve hasta él. Ah, ok, estuviste hasta el final, entonces así como nos quedamos, así quedó. ¿Vale? Ya pueden ver mi pantalla, ¿no? Entonces, continuando con lo que hicimos el stream de la semana pasada, ya tenemos aquí el sketch base, ¿sale? Este como tal no es el dibujo que vamos a pasar a 3D. Antes de pasarlo a 3D, tenemos que trabajarlo un poco para darle más solidez. ¿A qué me refiero con solidez? Fíjense. Voy a irme aquí a 2D Animation y voy a crear una nueva capa, ¿sale? A esta le voy a poner, no sé, clean. Ah, porque va a ser mi pase en limpio de mi objeto, ¿sale? Y aquí en este lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a bloquear mi capa de sketch y voy a bajar un poquito la opacidad, ¿sale? Ah, ahí estoy en la de clean, aquí, la de sketch. Voy a bajar un poco la opacidad, como pueden ver, ahí la estoy bajando, ¿sale? Entonces la voy a dejar así. Y en mi capa de clean voy a utilizar un pincel sólido como este de F-Ink Pen, ajá, que me da ya strokes más gruesos y más detallados. Ajá, de hecho podemos aumentar el tamaño un poco. Y lo que vamos a hacer es empezar a calcar esta pieza, o vamos a empezar a calcar la forma de nuestro lobo. Ajá, pero ahora sí vamos a intentar empezar a detallarlo un poco. ¿A qué me refiero? El dibujo que nosotros tenemos que hacer debe de ser un dibujo como tipo en negativo. ¿A qué me refiero? En este dibujo, como pueden ver, las líneas son las que definen la forma. Acá no, vamos a tener que hacer como las piezas, ¿ajá?, como si fueran en blanco y negro o en alto contraste. Entonces esas piezas las vamos a poder ir remarcando con este pincel que vamos a ir manejando, ¿sale? Entonces ahorita me voy a basar mucho en esta ilustración, que es donde está el detalle de las vértebras, de las costillas, los huesos, etcétera, ¿sale? Entonces vamos a empezar a calcarlo así, ¿sale? No como tal a calcarlo, sino a representarlo de esta manera,
¿Sale? Entonces, por ejemplo, aquí en esta parte del cuello, podemos empezar a dibujar ya un poquito de detalle con eso. Ajá. Y aquí va a ser muy importante que rellenemos esos huecos. ¿Ya vieron? Entonces, ahora sí voy a empezar a dibujar como tal o como cada una de las vértebras. ¿Sale? Entonces, eso es lo que vamos a estar trabajando en este stream. Yo creo que en este stream vamos a gastarnos como todo el tiempo en esta parte. Pero sí es muy importante que esta parte quede bien trabajada desde ahorita, porque esta va a ser la base de nuestro dibujo en 3D, ¿sale? O bueno, de nuestro modelo en 3D, ya que lo hagamos modelo, ¿sale? Entonces aquí voy a ir intentando detallar. Ajá. Fíjense que sí estoy siendo un poco más suelto y esto es bueno, ya que si nosotros nos portamos así sueltos, nos da resultados como más orgánicos, ¿sale? Entonces, ahora sí vamos a estar dibujando esas partes, ¿ok? Vamos a estar dibujando aquí las vértebras. Sí queremos dejar un espacio entre esos huesitos para que haya contraste. O así. ¿Sale? Perdonen si me callo de repente, pero es que pues entro en modo concentración, ¿no? ¿Ah? Aquí, por ejemplo, lo que quiero hacer es, me voy a ir toda la espina y después voy a ir con los huesos. Vamos a ir separando por partes, ¿sale? Entonces es importante que, aunque aquí, por ejemplo, esta vértebra que va a ir aquí, esta que voy a poner en este momento, que está aquí. Va a estar por debajo de la escápula, que es este hueso de aquí, que de todos modos la pongamos porque nos va a servir ya que lo pasemos a 3D. ¿Sale? Entonces vamos a hacer estas figuras y vamos a irnos acá continuando. Por ejemplo, aquí el canino tiene aquí como unos huesos así salidos. Bro, ¿cuánto sale una? Dice Brian, bro, ¿cuánto sale una de esas tabletas para poder dibujar? Porque yo tengo PC solamente y es muy difícil. Hay unas muy económicas, de hecho ya lo hemos visto en buenas, Buenas noches a. Lo hemos visto en stream pasados. Y Buenas noches. para este proceso, como puedes ver, inclusive sin pantalla, te puede servir una de esas que no tienen pantalla. Entonces, en Amazon podemos ver. La que yo tengo es la Huion Canvas 22 Plus. ¿Sale? Esta es la que yo tengo. Esta. ¿Sale? Cuesta 20 mil pesos. Ajá. Pero también te pueden servir estas tabletas que no tienen pantalla y estas están mucho, mucho más baratas. Por ejemplo, esta de 1649, esta de 1800, así, ¿no? Ajá. Con la que yo empecé, ¿no? De hecho, yo creo que ya no está, pero era una Bambú Fun. No, ya no está. Ah, no, sí, era esta. Esta fue con la que yo empecé. Y también llegué a hacer proyectos como este que les estoy mostrando. Entonces, sí depende mucho. Yo les recomiendo empezar con una económica. Y ya después, dependiendo de lo que estén haciendo, van a ustedes ir midiendo las limitaciones de esa tableta. Y van a ver qué es lo que les va a hacer falta. ¿Sale? Dice Dios, Oli, perdona la tardanza, no tenía luz. ¡Ay, se te fue la luz! No te preocupes, Dios. Apenas vamos empezando. Bienvenida. Dice Will, ¿se puede duplicar para acelerar el proceso? Sí, de hecho sí. Lo que podemos hacer es, por ejemplo, irnos a modo edit.
Ajá, aquí tenemos bloqueada la otra capa. Y podemos darle seleccionar aquí Stroke. Y podemos seleccionar el lazo. Y duplicar con Shift D. ¿Vale? Algo así. Aquí no lo estoy duplicando porque entre menos dupliques, entre más lo hagas como orgánico, mejor, porque hay más variación y eso. Ya después vamos a empezar a utilizar hacks así de duplicado y con modificadores de mirror. Pero ahorita vamos a llevarnos la tranquilita, ¿no? Entonces vamos a dibujar las vértebras. No es tan importante la precisión anatómica. Con que se alcance a describir un poco la forma que tienen los huesos o lo que tú estés dibujando, con eso es suficiente, porque ya que lo pasemos a 3D, mucha de esa información va a ser útil. ¿Ah? Fíjense aquí cómo me alejo y me acerco para poder ver si lo estoy haciendo bien. Y tengo mi referencia aquí al lado, entonces siempre, siempre dibujen con referencia, ¿vale? Ya que sean unos veteranos que lleven, no sé, 30 años trabajando y dibujando, etcétera, ahí sí ya son libres de la referencia, pero ya que hayan construido ustedes su biblioteca visual, ¿sale? Mientras, usen referencias. Ajá, un artista es tan grande como su referencia. Okay. ¿Qué hay, Bol? Bienvenido, buenas noches. Dice Mario, buenas noches, una consulta de novato. Tengo una Wacom Draw, la pequeña. ¿Puedo trabajar con Blender y activarle la presión? Claro, de hecho, así por default debería de aceptarte la presión. El único cambio que yo hago, como les comenté en el primer stream de esta serie, no sé si fue de esta serie o fue de la serie de animación, pero de todos modos puedes checarlo en los videos de animación. Lo que yo hago es que en las propiedades de tu tableta, en mi caso yo tengo una Huion, entonces el software de las propiedades es Huion. Vete aquí al apartado de Digital Pen y este botón del medio del mouse. Ese es el único cambio que yo le hago, ¿sale? Dice, luego vas a decir cómo hacerlo el trabajo en papel, remarcando con fibra. No entiendo esa parte de remarcando con fibra. Aquí, por ejemplo, en modo edit, voy a acercar este hueso aquí. Ah, tengo el proportional editing. Ahí sí. Para que se traslape. Aquí no crean que estoy contando cada una de las vértebras. Para nada es eso. Pero sí estoy tratando de que el diseño de mi personaje, el diseño de este lobo, tenga algo de coherencia. Ah, de hecho, aquí lo que puedo ver, en lugar de usar el Eraser Soft, voy a usar este de Eraser Point. Para poder borrar de aquí abajo. Y fíjense, cuando borras con ese, como borra los puntitos, se hace como esa textura abajo. Muy, muy cool. Para esto que estamos haciendo. Está muy cool eso. Lo hice para adelgazar un poquito estas vértebras. ¿Vale? Creo que se desconectó un poco el OBS, el stream. Porfa, confírmenme que me siguen escuchando. Ok. Aquí hay que ir diseñando las formas. Acérquense, aléjense y así van a ver cómo va quedando. ¿Sale? Algo así. Esa canción me gusta mucho. Me tranquiliza bastante.
Sí, estos últimos streams que hemos estado haciendo me ayudan un buen para dormir, chicos, la verdad. Igual nos podemos ir a modo edición. Todo se ve y se. Ok, se ve y se escucha perfecto. Muchas gracias, Will. Aquí me mandó un mensajito. Y como está lloviendo, me preocupé. Pero qué bueno que se escucha bien. Esta técnica, chicos, si les interesa saber, la saqué de un curso que tomé de un artista conceptual que se llama. Ay, es que está bien difícil su nombre, pero Lucharon. ahorita se Buenas los crack pongo. esto. Dice Lucho, buenas crack, esto después se queda grabado en YouTube. ¡Claro! Claro, de hecho hay una lista de reproducción que se llama Mario Streams. César Ahí lo puedes Spencer. ver, El ¿sale? streaming hizo Si un. te suscribes al Discord, si te unes al Discord, ahí te llega la notificación cuando acabe de subirse esto. Dice Mario César, el streaming hizo un salto cuando explicabas que había que presionar el botón y se me cortó y lo volví y no grabó. Ah, pero ¿cuándo? ¿Este de ahorita? Sí, ¿verdad? El de ahorita. Ah, ahorita te vuelvo a explicar, no te preocupes, ¿no? Déjenme, les pongo. Llama Yurabaev. Samir MG. Hola, buenas noches. Llama Yurabaev. Ajá. Samir MG. Él tiene un curso Podrías donde compartir el. aprendí esto, ¿vale? Dice, buenas noches, ¿podrías compartir el Discord? Sí, claro. Ahorita se los comparto. Les voy a pegar aquí el link. Ahí les dejo el Discord. No sé si admita links el chat, pero si no, lo copian y lo pegan y ya Excuse. con eso. HTTP Ah, dice. Ah, ok. Entonces, este es el autor original de esta técnica, si se le puede llamar así. Y para lo de la ¿Dónde encontrarme? tableta, Mario, es en tu tableta. En tu software de la tableta, te vas a donde esté la pluma y en el botón este de en medio, o bueno, este botón que está aquí, puedes cambiarlo a middle mouse button. ¿Por qué? Porque acuérdate que el botón de en medio del mouse es el que utilizamos para hacer paneos, para girar, para hacer zoom in y zoom out. ¿Sale? Entonces así lo tienes directo en la pluma. Ah, dice, ¿dónde compraste el curso de Llama? En, ¿cómo se llama? Gumroad. En Gumroad lo tiene. Obviamente está en inglés ese. Ah, pero si les interesa, ese
Ese está súper bueno. De hecho, él lo hace con dinosaurios. Hace un Triceratops, creo es. Y un... Y creo que es un como T-Rex o un Velociraptor. Está bueno el cursillo ahí también. Aquí no importa mucho si su figura o su forma se ve algo, vaya, algo sólida, si todavía no hay tanto dinamismo en la forma, porque después podemos agregar ese dinamismo. Y estos huesitos están muy, muy chistosos. Son como salchichitas, como cilindritos. Insisto, chicos, aquí tómense su tiempo para diseñar los huesitos. Después este trabajo va a dar frutos. Voy PR. Dice Boy, ¿qué brush dijo que estaba usando? Estoy utilizando este, el de Ink Pen. Y aumenté un poquito el diámetro. Dice, parecen dientes. Sí, están raritos. Son como, están padres. Dice, desde que lo vi a The Deuce y sus trabajos, me voló la cabeza. Me parece gran técnica el Grease Pencil. Cierto, ¿verdad? A ver, The Deuce, ¿ese quién es? A ver. Willy M. Creo que sí, me suena. Rodajas de serpiente. Ah, sí. Igual también me aventé sus dos videos. Están súper chidos. Dice Will, rodajas de serpiente. Otro día nos hacemos un esqueleto de serpiente. Me llaman mucho la atención los esqueletos de... Yo también, aunque... De serpiente. Dice Boy, yo también, aunque... Que Van Dram también lo hace genial. Sí, que Van Dram es muy bueno. Es que en sí se ve la dedicación en todos esos artistas. Algún día quiero estar con... Sentado a su lado. Lucharon. Es un referente de él. Dice Lucho. Es un referente del Grease Pencil. Tiene un gran manejo para jugar con esa técnica. Sí. Definitivamente. ¿Qué tal esa espina dorsal, chicos? ¿Qué tal? ¿Qué calificación le ponen? ¿Un 7? ¿Algo así? Y fíjense, ya con la espina trazada, les puedo dar un spoiler de lo que se viene. ¿Recuerdan que nosotros estamos utilizando herramientas de pintura o de dibujo 2D, pero en un espacio en 3D, ¿cierto? Esto, pues es una gran ventaja, ya que fíjense, todo lo que hemos estado haciendo
Edgar Cabrera. ¿Ya vieron? Está en 3D. Ajá. Entonces, ya que tengamos esto un poco más avanzado, vamos a poder empezar a manipular esto para poder crear algo más complejo. ¿Sale? Me gusta. Dice Edgar, ¿qué hubo, Carlitos? ¿Qué hay, Edgar? ¿Cómo estamos? Saludos. Dice Roger, ¿tú ves Blender Secrets? Siempre te muestra técnicas nuevas. Sí, de hecho, lo sigo en Twitter, Instagram, YouTube. Y me encantan porque son videos súper, súper cortitos. Y con muy, muy buenos tips. De hecho, ya que tenga más tiempo, que pueda dedicarle más tiempo al canal, voy a empezar a lanzar así videitos chiquitos. Más que nada para crecer esas otras cuentas. Porque en Instagram, en Facebook, en Twitter, ya ven que estamos medio escasos de números ahí a comparación de YouTube, que tengo, pues ya es la más grande, ¿no? Entonces siento que en esos formatos de Instagram, de Twitter y así, los formatos con videitos chiquitos, así como los de Blender Secrets, están muy, muy padres. O bueno, son muy, muy efectivos. Entonces pienso hacer eso, ¿ok? Entonces ya tenemos ahí la espina, vamos con la escápula, ¿sale? Entonces ahora sí podemos dibujarla con un poquito más de detalle, ¿sale? No como tal un poquito más de detalle, sino más bien como con más apariencia de hueso, ¿sale? No importa que aquí tapemos lo que hay detrás, mientras esos trazos permanezcan, nos van a servir bastante. William, ¿vale? Todo en la misma. Dice, ¿todo en la misma capa? Pueden hacerlo en la misma capa o pueden hacerlo en capas diferentes. La diferencia va a recaer en que ya después vamos a ordenarlo en el espacio 3D, entonces la no va a importar mucho, vaya, las capas, ¿sale? Porque vamos a tener las capas como si estuvieran en 3D, ¿sale? Aquí vamos a hacer esto así. Roger, uno de los caballos. Dice Roger, uno de los caballos de los jinetes del apocalipsis. Exacto. Ah, bueno, que es como un perro, más bien. Pero también. Van a ver, chicos, les va a gustar este proyecto. Les va a gustar este proyecto. Dice Mario, Carlos, en el stream anterior dijiste que se podía hacer con dibujo tradicional escaneado antes de finalizar. ¿Podrías decir cómo se importa en el programa? ¡Ah! ¡Claro, claro, claro! Sí. No, es más, de una vez lo hacemos. No lo voy a hacer con... ¡Ah, bueno! Lo puedo hacer con inclusive con la imagen que saqué. Déjame salvarlo. Y aquí lo que podemos hacer es... Déjame abrir mi carpeta, donde tengo ese. Y... A ver, dame un minutito. Cierto, se me andaba olvidando. No se me vaya, no la vaya yo a regar. Imagínate
Ok, este es un render, es una imagen PNG del sketch que hice en el stream pasado, ¿sale? Imagina que este fue tu sketch de a mano en una hoja y lo escaneaste, ¿sale? Entonces, lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a modo objeto, aquí en Object Mode. Ajá. Ignoremos esto ahorita. Supongamos que tenemos una escena en blanco. Y lo que vas a hacer aquí es darle Shift A para agregar. Te vas aquí a Image y puedes agregar una referencia. ¿Sale? Entonces aquí en referencia puedes jalar esa imagen. Entonces voy a jalar esa imagen de mi sketch. Y como puedes ver, te la importa. Ahora, te la importa y te la inserta en la vista. En la vista en la que tú estabas, ¿sale? Para resetear esto, lo único que tienes que hacer es presionar Alt R para resetear la rotación. Y ya se resetea y se queda en horizontal. Entonces aquí nada más lo giras con R en el eje X, 90 grados. Y ya la tienes apuntando hacia la cámara. Entonces así ya tienes aquí tu imagen de referencia. Y la puedes escalar a el tamaño que tú quieras. Y ya el proceso sería agregar un objeto de Grease Pencil y empezar a hacer lo que yo empecé a hacer en este stream de ahorita. ¿Sale? Esa parte sí ya la tendrías que hacer con mouse, pero ya teniendo la referencia ya es mucho más fácil. De hecho, aquí por ejemplo, lo que puedes hacer es utilizar las herramientas de el Grease Pencil que tiene para dibujar. Entonces mira, aquí vas a presionar Shift A y vas a agregar un objeto de Grease Pencil. Puede ser un stroke. Entras a modo de dibujo. Puedes borrar este de stroke. Y aquí con esta herramienta es muy fácil para hacer el tipo de trazados que nosotros estamos haciendo. Haces clic. Empiezas a trazar. Y a ver, espera. Aquí qué. ¿Qué pasa? Esto ha de ser un bug de la nueva versión. Esto no pasaba en 2.3. No se ve la línea. ¿Por qué? Vámonos aquí a sólido. Sí, no se ve la línea. Yo creo que esto es un bug de la versión 2.3. 2.93, porque esto no pasaba. Aquí se debería de ver la línea como la estás trazando. Roger, si no mal recuerdo. Ah, también puede servir eso. Ajá, eso de cómo cambiar una imagen a mesh. Aquí. Nada más que ahí sí tendrías que tener como el dibujo bien, bien entintado. Ajá, aquí no creo que sirva. Pero aquí puedes irte a Object, Convert, y tienes Trace Image to Grease Pencil. ¿Sale? Y aquí pues juegas con las propiedades para que te salga algo más padre. Tienes el thickness de las líneas, la resolución, la escala, etc. Si le das OK, como puedes ver, nos crea un objeto de Grease Pencil que ya tiene los trazados. Obviamente, si vas a hacer esta parte, te conviene mucho más tener ya como el entintado con tinta, ¿sale? O sea, tener este paso que nosotros estamos haciendo aquí, pero ya en papel, ¿sale? Con tinta. Yo te sugeriría que mejor importaras la referencia y aquí en Blender lo trazaras, porque ahorita, como vas a ver, nos sirve mucho tener los trazados como tal. Y ese de Trace Image te deja como que las líneas muy sucias. Entonces tal vez eso no sea muy conveniente. Faltaría hacer pruebas. Si quieres, en futuros streams hacemos pruebas con ese workflow. Pero así lo podemos ir haciendo.
¿Sale? Ok, entonces vamos a seguir con esto. Está. ¿Sale? Con el draw. Ahí está. Vamos a 2D Full Canvas. Ahí así. Aquí. Este hueso es más delgadito. Este lo voy a dejar así y ya luego lo manipulamos un poco más. Aquí tengo un problema con las patas. Vamos a buscar referencia. Ah, ok, ya vi. Ok, entonces. Oh. Aquí más bien este hueso es más largo. Entonces podemos igual entrar en Edit Mode. Seleccionar esto y acomodarlo. Hacer algo así. Aquí tenemos como un huesito que sale. Así. Y de aquí sale como la pata hacia abajo. Y de aquí aquí. Roger, ¿puedo preguntar cuál? Así. Y ya luego otro huesito aquí. Y la garrita. Algo así, pero vamos a cambiarlo de tamaño. Ahí así. ¿Vieron? Algo así más o menos es la pata. Dice. Hola de nuevo. ¿Qué pasó? ¿Te desconectaste, Brian? Dice Roger. Buena, Mario. Pusiste las cosas más interesantes. Si no mal recuerdo. Ah, ok. Eso ya lo había checado. Dice. ¿Puedo preguntar cuál es tu juego favorito?
Ahorita, el cambio luego de opinión, pero ahorita el que está en top de mis juegos favoritos es el Death Stranding. Ese fue el último que pasé y está de no manches, ¿eh? Está muy bueno. Y ahí está la pierna delantera. Siento que a esta le falta grosor. Aquí estoy utilizando esta herramienta de radius. Y fíjense, esta herramienta lo que hace es que si ustedes tienen un trazado en Edit Mode, al seleccionarlo, pueden utilizar esta herramienta o presionar Alt S y pueden cambiar el radio de los trazados. Entonces así pueden controlar el radio de esa de estos huesitos. ¿Sale? Está. Vamos a hacer la pelvis, pero la pelvis me cuesta trabajo. Esta es la que vamos a necesitar. Ah, bueno, pero la tenemos de perfil. Sí, aquí está. No se preocupen. Todo bien al 100. ¿Vale? Entonces aquí la pelvis es algo así. Oh. Ok. Algo así. Roger, pura arte de calidad. Y algo así. Ya de aquí rellenamos. Dice Roger, puro arte de calidad. Gracias, Roger, gracias. Aquí estamos dándole. Voy PR. Lo que me agrada del... Dice Boy, lo que me agrada del Grease Pencil es que a pesar de sus bondades todavía tiene una comunidad relativamente pequeña, lo que lo hace oportuno para muchos aprender desde ahora. Exacto, si lo aprenden ahorita, van a estar en una muy buena posición para que ya después nada más tengan que como que actualizarse. No me gustó este hueso que hice. Voy PR. Claro, P.
Roger. Buen punto, de hecho. Dice, buen punto. De hecho, tengo un amigo que quiere aprender, pero no tiene compu. Pero es un gran artista. Súper, súper. Que le ahorre para una. Es una súper, súper herramienta. A ver, aquí vamos a irnos a Scoop Mode. Y vamos a... Aquí, eso es lo bueno también del Gris Pencil, que puedes editarlo con las herramientas de escultura. Está súper. Está. Siento que aquí falta un poquito de detalle. Vamos a hacerlo con las herramientas de escultura. Más agresivo esto. Así, fíjense, y son como unos detallitos chiquititos, pero que ayudan a que la silueta se lea mejor. ¿Ya vieron? En este también podemos hacer algo similar. Brian Hernández, ya terminé la tarea. Brian, yo terminé la tarea. ¡Yeah! Eso es todo. Ahora, saca tu... No, no tienes tableta, ¿verdad? Saca el cuaderno de dibujo y ponte a bocetar. O si no quieres, no. Tampoco esa fuerza. Brian Hernández, ya terminé la tarea. Carita facherita, facherita, eso. Brian Hernández. De hecho, me puse a... Brian Hernández. Manda NUMD. Brian Hernández. XD es su broma. Mario César Subelsa. Dice... ¿Algún manual o...? Ya terminé la tarea. Ok. De hecho, me puse a hacer un lobo, pero parecía otra cosa. Hay que practicar. Practicar. Dice... Manda un de WhatsApp. Es verdad. Ándale, ya me quieres ligar aquí. ¿Qué pasó, Brian? ¿Qué pasó? Dice Mario, ¿habrá un manual o PDF con palabras técnicas únicamente de diseño gráfico en inglés traducidas al español? No sé, así como un diccionario o algo así, no sabría decirte. Dice, cuando estudiaste había que saber algo de inglés. Pues como tal en la escuela no me lo pidieron mucho, pero pues muchas de las cosas que yo sé y que y de las que yo tengo pues experiencia o algo así, pues sí es conocimiento que encontré en inglés. Entonces sí es algo que yo siempre recomiendo muchísimo, aprender inglés, porque te abre muchas, muchas puertas. Y no me refiero nada más como a puertas laborales, de que te vayas a encontrar un buen trabajo o algo así, que también ayuda.
sino que, o sea, te abre las puertas del conocimiento en inglés, o sea, es el idioma número uno usado en el mundo, uno de los más usados, y es donde más información hay. Entonces, pues sí conviene mucho saberlo para que te facilita muchas cosas. O sea, yo lo he visto con compañeros, con Brian Hernández. alumnos y exalumnos Sé que en México sé. Brian Hernández. Yo también sé. que no saben inglés, le echan muchas ganas, pero el inglés sí es una limitante para ellos. Entonces, siempre lo recomiendo. Dice, sé que en México se habla en inglés, eso dicen las series, habla un poco en inglés, yo también sé inglés. Bueno, o sea, en el norte del país sí se habla mucho inglés, pero aquí en la ciudad es como un 50-50. No hay mucha gente que hable inglés, que sepa inglés. Yo como tal no hablo muy bien el inglés, yo siento que nomás medio lo mastico, pero por lo menos sé entender, o sea, es lo que les digo, no se preocupen por el inglés como a un nivel conversacional o de hacer conversación, sino preocúpense por entenderlo nada más. Ya con eso tienen un buen de ventaja sobre otras personas. Brian Hernández, XD. Ah, o sea, ¿me pedías que hablara en inglés, Brian? O como ya no entendí. William, Ron Dice Coyote William, Molesto. Ron Coyote Ron, es lo único que sé de inglés. ¿A poco, Brian Will? Hernández, Yo creí sí. que sí Brian sabías Hernández, bastante XD. inglés, por eso que me comentaste la otra vez en el Discord. Brian Ah, Hernández, ok, Brian. XD. Sorry. I got confused. But yeah, we talk a little bit in English. For example, here I'm going to draw this next poem. That is like something like this. And it's the bone that connects Brian Hernández, this bone from the leg XD. to the beginning of the pause. Of the pause. Okay. William, Dice, es es broma, broma, es es una serie broma. mexicana que me gusta. Ah, ok. Ron Coyote Ron. Pero ¿cuál es esa? No la ubico. Brian Hernández, excelente. Brian, excelente. Magnificent. Stupendous. Fabulous. Luego sí se me van las cabras con el inglés, pero porque no lo practico. O sea, a nivel conversacional no lo practico mucho. Entonces sí es un poco más. Sí, de repente se me va el avión. William, es una locura de Roger. Esa fue una. Y de hecho, esta parte de aquí debe de ir más delgadita. Porque es ya la parte de la pata. Al igual que esta de acá. Pero esta, lo que voy a hacer es que este hueso de acá voy a Brian estirar un poco Hernández. más. Hello, my mames. Y este, Brian ahí Hernández. está. XD. Donny Rossi N. Hola. Brian Hernández. Me olvidé una coma. Donny Rossi N. Dice, Nuevo sub. es una locura de serie. Si tienen tiempo de verla, se la recomiendo. Dice Roger, esa fue una actuación digna de la Rosa de Guadalupe. Brian Dice Hernández. Brian, hello, my name Sub. is Brian. And I meet you on an stream from your YouTube channel. Ok, nice. Dice Dani, hola. ¿Qué hay, Dani? Bienvenida. Dice Brian, me olvidé una coma. Sí, como que me. Ahí ya me andaba yo cayendo. Dice Dani, nuevo sub. Ah, bienvenida.
Bravo, bravo. Aquí estamos pasando nuestros dibujos 2D a 3D. ¿Sale? Ahí la llevamos, ahí la llevamos. Vamos lentos, pero seguros. ¿Sale? Igual que en la otra, vamos a tener como una articulación aquí, luego una parte aquí así, luego hacia abajo y la garrita. Ahí así. Algo así. Roger. Ya luego, luego esto va a empezar Brian Hernández. a Y tener pensando yo. más forma. ¡Ay! Se está trabando, no, por favor. Ahí está. Se me salió mi voz de sufrimiento. Dice, soy el único que cuando ve la pata piensa que es de garrapata. Sí, yo creo, o sea, sí parece como de garrapata por el perfil, por cómo lo estoy haciendo ahorita. Pero ahorita va a agarrar forma esa pata. No se preocupen. ¿Sale? Vámonos con el costillar o con las costillas. Dice Brian, y pensar que yo estaba buscando cómo renderizar una imagen en Blender y te conocí. Ah, qué bien, qué bien. Ya hablaremos en unos años acerca de eso. Y lloraremos. Ah. Ok. Ahora, para esta parte de las costillas, lo que me gustaría hacer aquí es agarrar el... Voy a estar trazando, pero voy a presionar Shift Mami Rosy, para ayudarme del entiendo. asistente. ¿Sale? Y voy a hacer más grande esto. Donny Rosy N, Dice haciendo. Donnie, ¿qué estás haciendo? Es el esqueleto de un lobo. Ahorita lo estoy calcando y Brian después lo vamos Hernández a pasar a está 3D. haciendo un Boy PR, un Exacto, como dice esqueleto. Brian, como dice Brian Brian. Hernández. O eso creo. Voy PR. Claro. Ok, entonces aquí. Ahí está, a ver. Ahí está, ok, así lo vamos a hacer. Entonces Donny tenemos Rossi aquí N. un hueso así. XDDA. Así. Brian Hernández. Claro oscuro. Roger. Esas costillas serán. Donny Rosy N. Te está quedando Dice, Eteui. esas costillas serán con salsa. Exacto, dice Dani, te está quedando muy bien. Gracias, Dani, gracias. Ahorita, y esto es solo el inicio. Esto va a quedar muy, muy padre. Brian Te Hernández. recomiendo que no te Parece un vidrio vayas más. para que no te vayas a perder lo que va de aquí. Esto es solo la base de lo que vamos a hacer. Aquí, en teoría, por lo que estoy viendo en las referencias, en teoría debería de tener una costilla por vértebra. Pero, como les digo, esas partes son... No, no, no. Van a pasar desapercibidas en el render final. Roger, la noche misma. Donny Rosy N. Yo me quedaré viendo. Dice Donnie, yo me quedaré viendo el directo cuando se Donny termine. Rosy N. Yeah. Quedaré. De hecho, esta es la segunda parte. Este proyecto lo empezamos la semana pasada, el miércoles. Pero también puedes encontrar Brian ese Hernández. directo en el canal Yes. de YouTube. ¿Sale? Donny Por Rosy si N. quieres Uy, ponerte qué al emoción. corriente. Dice Brian Yay. A ver, esperen, me salté una. Dice Brian, ¿cuál es el negro más claro que vieron o el blanco más oscuro que vieron? El negro más claro, pues es el gris, ¿no? Y el blanco más oscuro también, ¿no? Es el gris, ¿no? Dice Donnie, tío, no puedo escribir bien por mi perro que me está molestando. ¡Ah! Y justo estamos haciendo el esqueleto de su familiar, de tu perro.
Para mí que se emocionó. Saludos a tu perro. ¿Cómo se llama? Roger, el perro limón. Donny Rossi N. XD de se llama. El perro limón. Dice, se llama limón ya que es amarillo. Ah, ¿en serio? ¿Se conocen ustedes, Roger y Donny? ¿O si lo adivinaste, Roger? Porque sí. Qué miedo. Roger. N-O-O. ¡Ah! ¡Lo adivinaste, Roger! ¡Rayos! O me están choreando, ¿eh? Roger, lo adiviné, lo dije. Dice Brian, yo no puedo escribir bien porque estoy matando un cerdo para comer. Tengo autocorrector y es broma. Ah, ok, yo dije... Ok, respeto. Tal vez tiene alguna granja o algo así. Dice Roger, lo adiviné, lo dije por un meme. No manches, Donnie, dice. Y tengo otro perro que está con mi hermana. Pero, o sea, ¿en serio, Donnie? ¿Sí se llama Limón, tu perro? ¿Y Roger sí lo adivinó? Ahorita Pix está entrando a la dimensión desconocida. Donny Rossi N. Sí. Donny Rossi N. No manches. Dice sí y me está molestando porque quiere salir de mi pieza. ¿De dónde eres, Donny? Donny Rossi N. Molestando. Brian Hernández. Pixamili. Ahí está. ¿Sale? Y en teoría, aquí en esta parte tenemos Donny un Rossi hueso. N. Soy de Argentina y Brian Hernández. Que va Exacto. algo así. Roger, le pusiste el ¿Sale? Limón por. Brian Hernández. Ese lo voy a dejar para después. Donny Rossi N. Aquí vamos a editar esto. Donny Rossi N. Le puse limón por. Algo así. Dice... Pixamili. Exacto, la Pixamili. La familia Pixa. Dice, soy de Argentina y es de noche. Acá, saludos desde México, también es de noche. Son las 10:23 de la noche. Y qué bien, ya tenemos varios seguidores de Argentina, chicos. Allá se ve que nos ven mucho. Donny Rossi. Saludos hasta allá. Mi otro perro es. Dice. Donny Rossi. Y lo que no. Dice Brian Famixa. También suena bien. Dice Roger, ¿le pusiste limón por el meme? ¿Por dos? No, le puse limón porque es amarillo. Donny Rossi. Ahora tengo una real curiosidad de saber, de ver una foto de tu perro. Dice Roger, güey, me dio miedo a mí mismo. Es mucha coincidencia. Sí, Roger, ¿qué pasó ahí? Ya, dime cuándo me voy a morir. No, mejor no me digas. Es broma. Dice Roger, se me trabó. Si dijiste algo sobre mi Pixamili, dilo de nuevo. No. Estábamos platicando del perro de... Bueno, del perrito de Donnie. Mi otro perro es marrón. Y lo que no entiendo es que mi perro se pone al lado de la estufa muy cerca y creo que quiere ser perro quemado. Acá en México, tráelo para echarnos unos taquitos de su aperrito. Ok, chicos, ya casi. Ya nada más terminamos el cráneo y listo. El cráneo, aquí con el cráneo tengo una disyuntiva. Porque no sé cómo
cómo pasarlo así como a Roger, le hubieras llamado. Negro. O sea, sí es como sólido, pero tiene como unas curvillas aquí. Aquí así, entonces. Pues vamos a ver qué sale. Donny Rossi N. XD de a mi perro. Mario César Subelsa. Para comprar una. Roger. Mira, no es por... Dice Brian, yo no importo, receloso, todo celoso, Brian. No, si importas, tú importas. Todos aquí importamos, tranquilo. Dice Roger, le hubieras llamado hot dog. Yo tengo dos perros salchichas y una se llama Food. Para los que sean de otro país, Food es una marca de salchichas aquí en México. Y la otra se llama Isola, ese es otro nombre. Dice, a mi perro amarillo lo llamo Limón y mi hermano lo llama Bizcochito. Oh, su bizcochito. Dice Mario, para comprar una computadora portátil, más o menos qué características debe tener para que no se tilde. No una supercomputadora, pero sí una que no se tilde. ¿Cuánto de RAM y qué micro conviene gráfico? Ah, mira, para eso puedes checar en la página de Blender. Aquí en blender.org. Brian Hernández. Puedes irte aquí a donde dice Download. Y si no me equivoco, aquí hay una pestañita que dice Requirements. Ajá. Y aquí te dan las características, lo mínimo, lo recomendado y lo óptimo. Ajá. Esto de óptimo ya es como tal la supercomputadora. Entonces, como puedes ver, lo mínimo es un procesador de doble núcleo de 64 bits. De RAM, 4 GB de RAM, un monitor de 1280x768, mouse, te recomiendo que sea de 3 botones para que puedas hacer clic con el botón de en medio del mouse, y una tarjeta gráfica de mínimo 1 GB de RAM con mínimo OpenGL 3.3, que vendría siendo como una computadora de menos de 10 años de vieja. Y pues lo recomendado es esto, ¿no? Un procesador de 4 núcleos, 16 de RAM, un monitor Full HD, un mouse de 3 botones y una tarjeta gráfica con 4 GB de RAM, más o menos. ¿Sale? Dice... Ok. Dice, mira, no es por spam, pero este es el meme. A ver, rólalo. No sé si aquí se puedan poner memes, pero si no, déjalo en el Discord y ahorita que acabe lo checo. Dice Brian, yo tengo una perra que se llama Almendra y es del mismo color. ¿Es color almendrita? Ay, qué bonito. Voy a hacer un servidor voy a hacer un canal en el servidor de Discord para que ahí todos presumamos fotos de nuestros perros. ¿Vale? Mañana la hago. Dice Donnie, después tenía dos perros más, pero uno murió. ¿Sabes por qué murió? ¿Por qué murió? Dice Pizza, dijiste el nombre de tu perro Pizza y ya lo escuchamos ladrando, como diciendo, ¿yo qué? ¿Yo qué? Ah, bueno, no, el que está aquí es que tengo muchos perros. O sea, tengo dos perros salchichas. De hecho, ningún perro es mío, pero es de la familia, ¿no? Entonces, aquí en la casa hay dos perros salchichas, dos perros chihuahuas y una pug. O sea, tengo 5 perros. Los dos perros salchichas y la pug viven en el patio de adelante. Y los dos chihuahuas viven aquí atrás, que es donde está mi ventana. Entonces, el chihuahua macho, que es el más chiquito, bueno, no es chiquito, ya es adulto, pero es el más chiquito de tamaño, se la vive ladrando aquí atrás. Entonces es como de, ah, ya, cállate. Y ese se llama Jerry. Dice...
El perro es el mejor amigo del hombre, sí. Yo estoy de acuerdo contigo. Amo a los perros. Yo amo a todos los animales, pero los perros tienen un lugar muy especial en mi corazón. Ay, qué lástima, Donnie. Dice, murió porque creo que fue por su embarazo. Ay, pobrecito. Dice Brian F. Sí. Dice Brian, mi abuela tuvo como 30 perros, pero ahora tiene 2 solamente. ¡No manches, 30 perros! Y yo con esos 5 que son de tamaño, no sé, estándar, ya digo, ¿qué onda? No me imagino con 30 perros. Ok. Aquí tengo que idear cómo voy a solucionar esta parte de la cara. Bueno, la voy a trazar así. Aquí así. Brian Hernández. Pero en épocas. Donny Rossi N. La verdad hube yo y mi. Donny Rossi N. Que uno se llamaba. Creo que así sería buena forma de trazarlo. Brian Hernández. Y si no, ya en 3D lo podemos ir editando. De todos modos. A ver. Donny Rossi N. El mío murió que era. Donny Rossi N. Y el de mi hermana. Sí, creo que así va a ser mejor forma de tratar esta parte. Sí. Ahora voy a hacer la parte de abajo. A poner los dientes. Brian Hernández F. Ahí está el esqueletito. Nada más que los dientes, si no los veo muy bien. ¿Cómo se llama? ¿Saben qué voy a hacer aquí? Voy a bajar la opacidad de esta capa. A ver si sirve. Aquí está. Sí, sí sirve. Ok. Entonces ya aquí puedo... Ok, yo creo que los dientes sí los voy a hacer en otra capa. A ver si nos sale. Si no, ya luego lo soluciono. Nada más para poder interpretarlos bien. Thank you.
creo que tengo un pincel muy grueso. Red mat. Puedes shiftear para. Dice. Ay, Dios. A ver, 30 perros. Ah, ok, pero en épocas diferentes. Ah, ok. Dice, la verdad, yo y mi hermana teníamos dos loros. Ay, a mí me encantan los loros. Uno que se llamaba Chimuelo y el otro Robertita. Ay, qué bonitos. ¿Y quieres cuál murió de la peor forma? Advertencia, es muy turbio. Ay, no sé si quiero saberlo. A ver, cuenta. Dice, el mío murió, que era Chimuelo. No sé por qué no se murió. No duró nada, ya que cuando fui adentro de mi casa estaba muerto. No duró ni dos días. Ay, pobrecito. Y el de mi hermana se le escapó. Ay. Yo tenía un lorito que se llamaba Taffy. Y un día me dijeron que se escapó, pero duré mucho tiempo creyendo que se había escapado. Y hace como 4 años mis papás me confesaron que un gato le había comido la cabeza. Mi Taffy. Y de chiquito yo decía así, mi Taffy voló. Y no había volado. Se lo habían comido. Ay, Dios, sí me acordé. Dice, mi perro se llama Zlatan Ibrahimovic. Órale, pero de cariño le pido a pinche perro. Pues eso es lo que es un pincher alemán. Bien ahí, Dice, ¿puedes shiftear para más control? Sí, ok, sí se puede. No más que no me gusta tanto. Pero sí se puede. Donny Rossi N. Yo había hecho un pozo. Donny Rossi N. V. Creo que con eso. Sí, con eso ya podemos avanzar a la siguiente etapa. ¿Sale? Pero creo que esa etapa va a tener que ser en el siguiente stream, chicos. Creo que ahorita es un buen momento para, los perros para detenerlo y que no se. Y no quedarnos a medias. ¿Sale? Ahorita, lo que sí les puedo mostrar, les puedo hacer un spoiler, es que fíjense, todo lo que hemos hecho ahorita, como lo hicimos en un espacio 3D, con herramientas 2D, son trazados. Ajá, son trazados 2D, pero en un entorno 3D. Entonces, estos trazados, después los podemos transformar. Bueno, los podemos acomodar más bien para poder darle esa indicación de volumen, ¿sale? Entonces ya tenemos la vista lateral, que es muy importante para como tenerla como de referencia. Entonces ya en el siguiente stream vamos a poder ir acomodando todas estas piezas, ajá, en modo edición para, si se fijan, aquí por ejemplo voy a agarrarme este huesito de aquí. Y lo podemos mover en 3D para acomodarlo de la manera que nosotros queramos. ¿Sale, chicos? Pero eso va a ser en el siguiente stream. ¿Sale? Ahorita, por el día de hoy, yo creo que aquí le vamos a parar. Vamos a, déjenme mejorar un poco aquí la figura de la quijada. Parte, vamos a afilarlo un Brian poco más. Hernández. Y otra murió de una.
Samir MG. ¿Cuándo es él? Ay, así. Dice... Samir MG. Está bueno. Yo había hecho un pozo y enterré a mi loro. Ay, sí, su entierro merecido, ¿no? Dice, y después un pinche perro. Ah, pinche perro. Y se llamaba Manchitas, rayos. Entonces, ahora sí que es la... Pues la cadena de la vida, ¿no? ¿Cómo se dice? Se me fue el avión. El circo de la vida, ¿no? Pero sí duele, sí duele. Duele bastante. Dice, los perros siempre salían a torear a los vehículos. Y una vez un camión pasó y le pisó. ¡Oh! La cabeza. Y cuando lo vi tenía la cabeza toda blandita. ¡Ay, pobrecito! Donny Rossi, en el patio. Puse en otro comment porque ya no me dejaba escribir. Ah, ok. La otra murió de un balazo. ¿Quién la balació o qué? ¿O una bala perdida o algo así? Dice Samir, ¿cuándo es el siguiente en vivo? Está bueno. Todos los miércoles a las 9 horario de México. ¿Sale? Ahorita, por si quieren referencia, aquí en México son las 10:40. ¿Sale? Entonces, para que lo agenden ahí, todos los miércoles, sin falta. ¿Sale? Ya llevamos ¿cuántos meses? 6 meses, creo, con streams, sin falta, todos los miércoles. ¿Sale? Para que te pases por acá, Samir. Dice, mi perro amarillo, su raza es Sharpei. ¡Ay, esos son bien bonitos! Dice Brian, no idea por qué estaba de viaje. ¡Ah, rayos! ¡Qué mala onda! Dice Dani Raza. Ok. Estamos iguales. Saludos desde Lima, Perú. ¡Oh, saludos hasta allá! Desde aquí de México. ¿Sale, chicos? Pues yo creo que hasta aquí le vamos a dejar. Déjenme transicionar para despedirme. Hasta aquí le vamos a dejar. Estoy muy satisfecho con los resultados de hasta dónde vamos. Y van a ver, la siguiente semana vamos a hacer cosas mágicas con esto que hicimos en estas dos sesiones. Para los que son nuevos aquí en el stream o que llegaron por primera vez aquí al en vivo... si quieren ver la primera parte y esta para cuando acabe el stream, chéquenlo en el canal de YouTube. Hay una lista de reproducción que se llama Streams, que es donde voy guardando todos los streams, ¿sale? Entonces por ahí pásense para que lo chequen. Igual, si les gustó, chicos, si se entretuvieron aquí, continuamos la plática de los perritos si quieren el siguiente stream. Únanse al Discord para que yo creo mañana... Creo el canal de los de perritos y ahí compartimos fotos de todos nuestros perritos. Les mando yo fotos de los míos, ¿sale? Entonces únanse al Discord y ya saben, ahí también compartimos memes, platicamos acerca de dudas que tengan, y vamos comunicándonos, ¿vale? También, chicos, recuerden que si quieren apoyar al canal, pueden... darle like a este stream, suscribirse, activar la campanita para no perderse futuros streams y compartir, ¿sale? Compartir mucho. También, si crean algo padre o si van poniéndose al corriente, compártanlo en sus redes sociales y etiquétenme como Pixamius. Me encuentran en Facebook, Twitter, Instagram y hasta en TikTok, ¿sale? Únanse al Discord, chicos, para compartir. Si quieren formar parte de esta Pixamily, como dicen por ahí. Si quieren formar parte de esta comunidad creativa y ayudarnos a que crezca, únanse al servidor de Discord y ahí nos vamos poniendo de acuerdo también si de repente tienen algunas sugerencias, etc. Comenten mucho en los comentarios de los videos para ayudar al algoritmo a que nos agrade, a que le agrademos al algoritmo. Y recuerden, todos los sábados a la 1 se estrena video y todos los miércoles a las 9 horario de México tenemos stream, ¿sale? Déjenme, los leo rápidamente y ya nos despedimos. Saludos desde Lima. Ah, ok, en Venezuela son 11:40. Ok, tienes una hora más. Vale, dice Brian, me gustaría conocerte en persona. Lo peor es que tenía
como 6 años. Me gustaría un stream de preguntas y respuestas. Yo espero sí hacerlo próximamente. ¿Les parece? Yo creo que cuando acabemos este proyecto, hacemos un stream exclusivamente de preguntas y respuestas. Ahí, de pregúntenme lo que gusten. Y ya después de ese stream nos seguimos con otra serie. Y así lo vamos haciendo, ¿les parece? Entre serie y serie, entre proyecto y proyecto, podemos ir metiendo un stream de preguntas y respuestas. ¿Les late? Si les late, ya saben, déjenmelo en el Discord o mejor en los comentarios de los videos, ¿vale? Dice Donnie, yo soy nueva. Bienvenida, Donnie, me caíste súper chido. Eres bienvenida cuando quieras, todos los miércoles a las 9 horario de México. Aquí estamos, conviviendo y todo. ¿Sale? Dice Brian, espera, aquí sigo, Brian. Dice Mario, Carlos, ¿en dónde enseñas? ¿En qué facultad o Instituto de México? En UNITEC, en la Universidad Tecnológica de México. Mi campus sede es Ecatepec, pero ahorita con todo esto de la pandemia, pues estamos en línea, ¿sale? Dice, ¿únicamente Blender o qué otros softwares enseñas? Enseño diseño web. Enseño Unity, enseño realidad aumentada y también tengo una clase de Blender. Dice, disculpa si mis preguntas son muy novatas. No, no te preocupes, Mario, está súper. Saludos, Adriano, hasta Venezuela. Dice, gracias por tus aportes y conocimientos. No es nada, chicos, apóyenme, ya saben, compartiendo y interactuando para que le caigamos bien al algoritmo. Sí, William, vale, gracias, buenas noches a todos, que descansen, ahí nos leemos. Nos estamos leyendo, Will. Brian dice, ¿te puedes quedar hablando chill un ratito o un directo para hablar chill? Yo digo eso. Sí, como les digo, lo metemos cuando acabe este proyecto, hacemos un stream de puro chill, ¿sale? Y si quieren hasta nos ponemos a jugar videojuegos por ahí, ¿sale? Dice Mario, gracias por tus tips y enseñanzas. No, no hay de qué, Mario. Lo hago porque fue difícil para mí aprenderlo y no quiero que sea igual de difícil para ustedes, ¿sale? Ya ustedes peleense con sus propios problemas, no con los que a mí me tocaron, ¿sale? Yo les paso los tips que a mí me costaron y ya ustedes utilícenlos para mejorar este mundo, ¿sale? Brian dice, sí, yeah. Dice Donnie, perdón, güey, es que como soy tan tonta me fui de YouTube. No, para nada. Tranqui, aquí te esperamos todos los miércoles a las 9 de la noche. Dice Brian, ¿sabes HTML, CSS y JavaScript? Un poquito. De HTML, CSS sí me defiendo. Y de JavaScript, muy, muy poquito. De hecho, tengo una página que es carlosvargasart.com. Esa no la promociono mucho porque la verdad no tiene mucho. Pero también ahí pueden verme, ¿sale? Y esa la hice yo, ¿sale? No es la gran cosa, pero ahí más o menos le sé, ¿sale? Dice Jocelyn, muchas gracias por el video, eres el mejor. Tú eres la mejor, Jos. Cuídate mucho. Besos. Dice Brian. Pareció la coreo de Miénteme de Tony Stossel de TikTok. Esa no la he visto. Dice, cuando termine la escuela, por ahí voy a la escuela. Esa creo que de dibujo, ya que de grande quiero ser artista. Pues aquí, todo lo que te pueda ayudar y que te interese, por aquí pásate. En un futuro quiero igual dar, hacer unos streams de dibujo y eso. Yo creo que después de esta serie también tengo planeada, tú no lo sabes, pero los que ya son nacidos aquí saben que después de esta va a seguir una serie de animación, por si te interesa. Y, quiero tener contenido diverso, ¿sale? No es un canal exclusivo de Blender, es un canal creativo donde vemos acerca de muchas cosas creativas. Ahorita tengo mucho contenido de Blender porque es el software que mejor sé ocupar y que siento que, pues al ser gratis y eso es accesible para todos. Entonces, en estos primeros videos, si se puede llamar así, en estos primeros streams, ando viendo como los básicos, enseñándoles el poder. Y ya después nos vamos con fundamentos del arte, cosas así. Y podemos también aprender otros programas, ¿no? Ya saben que por acá nos podemos ver. Dice Donnie, yo teniendo 10 años. ¿Tienes 10 años? ¡No manches! Bienvenido, bienvenido. Espero que te sientas aquí cómoda.
Y cualquier duda, cosita que tengas por ahí, échanos un grito, únete al servidor de Discord y ahí podemos interactuar. Nada más que no manches, está cañón. ¿Sale? Voy a tratar de mantener ahí las cosas healthy, ¿sale? Vale, pues chicos, entonces nos estamos viendo, cuídense muchísimo. Ya saben, yo soy Carlos, esto es Pixamuse y nos vemos en el siguiente stream. Cuídense mucho. Ok, no te preocupes, Brian. Nos vemos. Cuídate mucho. Bye, Brian.